tardes, estamos conversando con Emilia, maestra de aquí de este centro estadía. Contanos por qué nos invitaste a visitar acá el centro, y también la problemática que es lo que más importa a toda la gente. Yo soy Emilia, estoy encargada acá del instituto. Tuvimos el 31 de julio una inspección por BPS, que tenemos convenio con BPS. Las señoras que vinieron encontraron irregularidades. No mucho concordamos con lo que ellas dicen, que vieron paredes sucias, pisos rotos. Y debido a eso, vieron unos chicos trabajando ahí en una mesa con la maestra que estaba a cargo. Y bueno, debido a eso, después nos citaron para que nos presentáramos el día 6 de agosto. Nos presentamos en el área de la salud. Y fue mi hija conmigo, que también está a cargo del instituto, que está en la parte de computación. Y nos dijeron de que en 10 días le diéramos de baja al instituto, que ya no nos cubría más la ayuda del instituto. Y bueno, fue todo muy sorprendente. No nos dieron opción a nada, a decir, bueno, si ellos vieron una pared fea o un piso mal, que nos dieran unas opciones. Cerramos 10 días, lo solucionamos. Y aquí estamos esperando a ver que haya alguna vuelta atrás, a ver qué es lo que pasa. Han presentado los padres cartas, se ha hablado con una y otra persona dentro del BPS. Y quedan 48 chicos sin cobertura, están de las 8 hasta las 5 de la tarde, desayunan, almuerzan y meriendan. No sé, a ver qué otra solución se les podrá buscar, pero en sí fue todo que en 10 días se les vino abajo, tanto acá al instituto, porque mismo los chicos que más o menos entienden la situación, para uno que es normal, los cambios son muy conflictivos, cuanto más con un chico especial. Y hemos hecho reunión de padres y eso, a ver qué solución se le puede buscar. Si es que ellas vieron cosas que estaban mal, pedimos que nos den. Lo tenemos derecho a la defensa, defendernos, está mal, se cierra 10 días, se soluciona el problema. Pero no tuvimos derecho a nada, ni de nada. Correcto. Yo estuve recorriendo tus instalaciones, simplemente a ver si algo podía haber de eso que estabas hablando, pisos rotos. En general se ve en un buen estado. A ver, una pequeña cosita no hace que uno pueda decir que está en mal estado. Hablar de paredes manchadas con la población que tú tenés también es bastante difícil. Claro. El mantenimiento. Vi a todos los gurises laburando, haciendo sus tareas, con buen ambiente. Llama la atención, obviamente, y que no tengas un plazo razonable, como puede ser la puerta que veíamos en el baño, la puerta corrediza no la tenés, porque se salió, y me parece que simplemente con un aviso se podría haber hecho rápidamente la corrección, pasa por ahí, creo. Claro, esto fue todo muy rotundo, muy rápido, en decir en 10 días darle la baja a todos los beneficiarios. Estamos hablando del 6 que nos citaron a nosotros, sería el 16 que ya estarían todos de baja. Fue todo un conflicto porque los padres no, a esta altura ya no tienen dónde llevarlos, a mitad de año, otro instituto, y los padres quieren seguir mandándolo, están conformes, están contentos, fue todo un, no sé qué irá a pasar, pero en sí los papás se están moviendo junto conmigo, pidiendo una prórroga de algo, que nos den un plazo para solucionar esto. Los últimos de todo. Hay centros que tienen solo el autismo, hay centros que es como la Cruz Horizonte que tiene solo parálisis cerebral, pero en sí tenemos de toda clase, esquizofrénicos graves, severos, síndrome de Asperger. Vale. Se separan cada chico por cada discapacidad, lo que rinde cada uno con cada tallerista. Uh-huh. Hay profesora de manualidades, cerámica, está la profesora de cocina, que en sí en cocina trabajan todos, lo poquito que hagan, pero lo trabajan todos. Bien. Y después está el taller de música, que está el profesor también de música, que a ellos les encanta la música. Tú la ves a ella en silla de ruedas y sin embargo la música le encanta. No puede prestar sin nada, pero le pones música y le encanta.
amasamos. Ajá. Para que no quede muy fina. Ajá. Y acá de la forma, ahí, la seco, lo bajo, con el molde ahí. Mica, parate. ¿Cuál te guste? Así, ya hace que... Estirá. Este buena masa. Muy finita. Lo afinamos después. Perfectiva, se marca y sale ahí. A ver, ahí. Perfecto. Bueno, acá también estamos haciendo lo mismo. Sí. Sí. Te hablan acá, Andrea. ¿Y ya está por ir al horno todo esto? Sí. ¿Me da tiempo comerme alguna antes de irme, calentita? Sí. Bueno, bien, bien. Ya vamos a probar a ver cómo queda entonces. Sí. Andrea, no tiene más esa, no tiene más el cabo. Estirala ahora, estirala. Ya la cortamos con esto. O corazones. ¡Ah, estamos corazones! Ya hiciste corazones ya. Pará. Pasito, pasito. No mucho porque es finito, ya. Te queda finito, Andrea. Pará. Dale vuelta. Sí. Corazones. Ahí, así. El bebé se cubre solo 3.000 pesos por cada chico. Son 7 los profesores, auxiliares, cocina, limpieza, que por eso la mayoría que los papás trabajan no tienen otro recurso, no saben dónde ubicarlos, qué hacer. Por eso decimos que no puede ser tampoco, no sé si nos está pasando solo a nosotros o algún otro instituto que está pasando esto, pero bueno, que nos den un tiempo para solucionarlo, que vengan de vuelta a fijarse de vuelta cómo están las cosas. A ver si podemos revertir rápidamente esto, que venga otra inspección, que vengan otros funcionarios que hagan esa inspección y poder apreciar que si hay algo para corregir, me parece que es un tema simplemente de estamparlo en un papel con elementos reales, con una valoración real de la problemática. Pero acá creo que el tema de fondo es estos niños, que lo vas a sacar de su ambiente, que me imagino que psicológicamente hay un quiebre. También vi que la población que tenés es bastante variada. Ese es el otro tema. No están los 48 beneficiarios. Tienen un turno que vienen de mañana, otros de tarde, otros vienen solo al taller en la tarde, otros vienen solo que cuando están en los talleres por la merienda, porque en sí lo que meriendan es lo que meriendan acá y después que llegan a la casa no tienen nada, los adultos que van y vienen solos. En sí es todo un cambio para ellos, todo, porque yo el otro día los tuve que reunir a los adultos, los que tengo, los más grandes, y explicarles toda la situación y se les vino todo el alma al piso, porque ¿qué hacemos, maestra? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué nos va a pasar? ¿Y cómo le decís a un chico no vengas más? Porque por más que quieran que se queden algunos o lo que fuera, es imposible cubrir gastos. ¿Cómo hace un padre que un día de la noche para la mañana le decís mañana no puedes traer a tu niño? ¿Cómo hace para insertarlo en otro lado? ¿Tenés idea? Lo que pasa que en sí, para llevarlo a otra institución, a esta altura del año es muy difícil que otro instituto te lo tome. O puede ser, hay muchos institutos que tienen convenio con BPS, que aquí si automáticamente ellos nos dan la baja de cada beneficiario, puede entrar en otro instituto igual. Pero los cambios del chico, otra vez otro ambiente, otros compañeros, otros profesores, todo es un cambio para ellos. Por supuesto. ¿Cómo es la puntualidad, otro elemento, en cuanto al pago de BPS? ¿Se te paga en fecha, que es algo que siempre se habla de parte de los pagos del Estado? Del primero al 10 nunca. Siempre es un 12, un 13. Nosotros a fin de mes recién entramos al pago de BPS, que está por internet. Ahí sabemos la fecha. ¿Sabemos la fecha? No, se ingresa una boleta, se entrega una boleta ya. Tiene que ser los primer martes de cada mes. Después del primer martes de cada mes son 5 o 6 días hábiles. Nunca es antes de un 10. ¿Y este pago es a boleta vencida o es por adelantado el mes? No, ahora, ponele a esta altura que estamos, si vamos a cobramos cerca del 12, 13 de septiembre. El mes de agosto. El mes de agosto. O sea que hay que poner plata del bolsillo, como todas las actividades, para después tratar de recuperarla. Sí. Es que ese tipo de cosas muchas veces no se ve, porque lo importante, y como vi que cuando conversábamos, de salir a buscar donaciones, de buscar distintos elementos para tener bien a los gurises, a veces, claro que te saca de foco de la manchita en la pared, porque claro, la prioridad creo que es alimentarlos. Claro, nosotros, tanto yo, quien sea, los chiquilines, mandamos por correo, tenemos una panadería que nos dona 2 veces a la semana el pan, bizcocho, tenemos un papá que se molesta con todas las semanas traer
este, una bolsa de bizcochos, este, tenemos donación de membrillo y salimos a pedir por correo. Y hemos tenido pila de donaciones, por suerte, más la parte que nos ponemos de libro. Ahora sabiendo todo esto que nos pasó, sin embargo el viernes pasado hicimos la fiesta del Día del Niño. Y tal, y bueno, digo, la fiesta ya se había programado, vamos a hacerla igual, los chinos no tienen la culpa. Se hizo, se pidió con la prole este, una donación, donaron yogur, hicieron fiesta, bailaron, pasaron precioso. No, realmente nos trataron con mucho cariño mientras recorríamos acá las instalaciones. Ojalá podamos hacer algo para darte una mano, por lo menos el compromiso de difundir este material. Este, también invitar a la gente que pueda colaborar con ustedes, como algún otro panadero, algún otro carnicero, en definitiva, porque viste que en Uruguay, lamentablemente, sigue, todo se termina haciendo siempre por el espíritu voluntario de la gente. Claro, nosotros lo que habíamos planteado era, con el Mides, que mandamos ya una solicitud pidiendo una casa más grande. Y estaba en proyecto ya todo eso, y bueno, no perdemos las esperanzas. Igual sigue ese proyecto en el Mides, una casa grande que tenga fondo, jardín, patio, que puedan disfrutar los chiquilines, salir, que estén afuera, que el patio de acá igual es chico, pero bueno, no, como ellos vienen un horario y después se van, pero la idea es tener una casa más grande y un patio más grande que ellos puedan disfrutar. Y bueno, sí, después esta clase de colaboraciones, estamos a las órdenes para que nos vengan a conocer o no. Perfecto. Decime para los que nos ven la dirección de acá y los teléfonos para contactarte. Bueno, nosotros estamos en Roque Gómez, 3198, entre Boulevard Artigas y Guavillo. Y el teléfono es 2-221-82. Después hay un celular, 095-19-1676. Bueno, perfecto, gracias por el aporte y bueno, ojalá que salga todo bien. Gracias a ustedes.